Hola, ¿qué tal? Hay todavía mucho que ver en el ciclo El hombre murciélago y el cine que organizó la Filmoteca Nacional y que concluye este fin de semana en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Es un ciclo que abarcó prácticamente toda esta semana. Ahora llega al final. Apúntense bien, chequen los horarios en la página de la Filmoteca de la UNAM porque hicieron un recorrido a lo largo de las películas más interesantes en donde Batman, el superhéroe que ahora está cumpliendo 80 años, aparece, es un personaje central o tiene algunas derivaciones con otros personajes. Este fin de semana, nada más, así se las voy a dejar para cerrar con broche de oro, viernes, sábado y domingo van a pasar películas animadas de Batman, van a repasar lo que para mí son las dos mejores películas que se han hecho de este superhéroe, las dos películas que hizo Tim Burton en los 90, Batman y Batman Regresa, y luego se lanzan con Christopher Nolan con El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende. Entonces es un gran cierre para este ciclo, es muy interesante que la biblioteca haya abordado a estas películas y al personaje cuando todo mundo la tiene ubicada en un lugar súper excelso. El cine es cine, la filmoteca lo entiende, el cine es cultura, no importa qué tema esté tratando, simplemente hay maneras distintas de hacerlo. Y ahora, aprovechando los 80 años de Batman, se lanzaron a este ciclo y creo que hay que aprovecharlo. Chequen en la filmoteca de la UNAM los horarios, todo ocurre en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de México.